Oye, güey, ¿tú qué detergente usas? Jabón Sote, güey. Oye, güey, ¿con qué jabón te bañas? Igual y compramos varios y... Con jabón Sote, güey. Oye, güey, ¿qué shampoo usas? ¿Quieres comprar uno grandote y compartimos los? No, güey. Oye, güey, ¿hacemos una sopita rápida para cenar? Justo, eso estaba pensando, mira. La mezclamos si quieres. Oye, güey, ¿con un cuarto de jamón food la armamos? No mames, jamón food, güey. Está bien cara esa madre. ¿Entonces qué hago? No, mira, ve con la señora de allá y pídele jamón a granel. Y ya con ese. ¿Cuánto le pido? No sé, que será 2 pesos, güey. Está como en 1 peso la rebanada. Una torta tú, una torta yo, y ya salió en la semana, güey. Pero yo no me lleno con una. Bueno, pues pídete 3. Oye, güey, ¿no se te antoja un rollito de sushi? Sí, pero regresemos a las 9 de la noche. Cuando ya van a cerrar, lo tienen que tirar. Entonces lo rematan y nos sale más barato. ¿Y no nos puede hacer daño? Pues una de cada 7 veces, ¿qué será? Pero, mames, ¿lo que te ahorras? Pero, güey, ¿ya le diste galletas? Sí, güey, estoy entre canelitas o sponge y tú. Entre animalitos y mexicanas. Güey, yo tomo más leche, si quieres yo la pago. ¿Seguro? Porque ya la había agarrado. No, güey, no, yo la pago, güey, no te apures. O sea, si quieres llevo 2. No, güey, ya la tengo aquí. Estoy más cerca de la caja. Bueno. Mira, güey, este incluye un paquete de servitoallas. No mames, ni que cagáramos tanto. Aparte ese se va en una limpiada, güey. Este sí rinde, güey. El Suabel, no, hombre. O el original, güey. Está bien chido y está suavecito. Mira. ¡Ah! Oye, güey, ¿nos llevamos una coca? Mejor un jarro de tamarindo, güey. Yo invito. Oye, güey, ¿llevamos un pollo? No mames, como un pollo, no. Allá a la vuelta del depa venden pinches pescuecitos en 20 baros, güey. Llevamos de esos. O ya si quieres mollejas. Mira, güey, es de Groot para regalarle a mi sobrino. Ah, no mames, güey. Tengo un compa que tiene un taller de serigrafía y te lo deja más barato. Aquí estás pagando la marca, el bote, todo. No, hombre, vamos el domingo con ese, güey. Cuando esté cerrado te lo trabajan chinga. Aparte puedes elegir hasta el color del Groot, güey. Mira, güey, 2 packs de almohada, güey. Compramos y una tú y una yo. No mames, ¿pa' qué, güey? Agarra tu toalla, rellena la de ropa sucia, la amarras y listo, güey. ¿Pa' qué vas a gastar en eso? De verdad que te mama despilfarrar, güey. Oye, güey, ¿no le vas a llevar croquetas a Tyson? No, ya llevo tortillas, güey. Pero, güey, es un pedo. Güey, si quieres yo se las invito, no hay pedo. Bueno, pero de las Royal Canin. Mira, güey, por si nos cortan la luz. ¿Por qué nos cortarían la luz si la apagaste antier? Sí la apagaste antier, ¿verdad? Güey. Oye, güey, ¿ya llevas desodorante? Llevo limones. ¿Para qué limones? Pues para todo. ¿Cómo para todo? Si te pregunté por desodorante. Oye, güey, ¿tú qué querías tomar? Agarré un oso negro. Guácala, oso negro, güey, no mames. No, mejor un Don Julio 70. ¿O qué? No te alcanza. ¿Ya viste? Aquí venden un chingo de postres y pasteles. Y si nos ponemos en una esquina, emprendemos, compramos varios pasteles, por ejemplo el pastel de Matilda, y vendemos a 80 la rebanada, yo creo que le sacamos un buen varo, ¿no? Ay, no manches, ponte a chambear. Pues eso voy a hacer. No manches, 119 por este pollito. En mi colonia cuesta 75 y además te dan arroz y tortillas. Cristian, ya llevas 12. Pues ahí dice gratis. Es gratis. Mira, aquí venden camas para enanos. No, Cristian, no manches. Son de muestra. ¿Aquí habrá dormido Margarito? Mira, muestras gratis. No, Cristian, deja eso. Ahí alguien lo... Cristian, qué asco, déjalo. Muestra gratis. No es muestra gratis. Que no es muestra gratis. Mira, el coche. Eso es para comer. Pues ¿a quién le van a dar de comer? Son 20 litros. ¿Qué haces? Mira, aquí venden por mayoreo el que ocupas para ir al baño. ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¿Qué, güey? Estar estreñido no tiene nada de malo. ¡Cállate! No lo necesito, regrésalo. Mira, me dijeron que ya no había empanadería. Ese no es nuestro carrito, Cristian. ¡Ay, X! No se van a dar cuenta, güey. Además, las pinches señoras se están agarrando del chongo por estos pasteles, güey. Yo encontré este y ya chingué. Mira, encontré Maruchan Premium. No necesitamos eso. Pero es Maruchan Premium. Pero no necesitamos eso. Pero mira, hasta trae huevo. Te compro una Maruchan. No, Maruchan Premium. Mira, güey, yo nunca había visto un cargador tan delgadito. No mames, lo tienes que pedir en la caja. Güey, no mames, todavía ni termina Halloween. Están vendiendo los meros productos y ya tienen lo de Navidad.
Ya no hay respeto por las fechas. Güey, no mames, ¿para qué sacas queso? Eres intolerante a la lactosa. Pero es que aquí sale más barato. Oye, mira lo que encontré, aquí te van a salir más baratos. No, ¿para qué? Si yo ni uso. Güey, ve esto, para el agua loca, güey. Vamos a acabar bien pinches ciegos, güey. No manches, no, es un buen. No necesitas tantas. Verga. Ay, mira qué bonito está el Baby Yoda. No se llama Baby Yoda, se llama Gregorio. Ay, perdón. ¿Crees que me quede esto? No. Mira, ese señor debe cagar un chingo porque lleva como 40 rollos de papel de baño. Cristian, son para perro. Cristian, son para perro. No manches, pues qué bien duerme el perro, güey. Esto está mejor que mi colchón. Mira, encontré el jugo de naranja de las películas gringas. ¿Y? Pues me lo voy a llevar. Ni te gusta el jugo. No, pero es el de las películas gringas. Mira, a ver si estas me duran más de 5 minutos. No creo. Son del tamaño de mi cara. Güey, no mames, ya, son un chingo. Ya, pues güey. Sí, pero también son gratis, güey. Yo voy a desquitar todo. No mames, ya párale, te va a dar diarrea. Es gratis y es pitaya. ¿Cuándo en tu vida has comido pitaya? Ay, creo que se la comió el Jimmy ese día que vino. No mames. Sí. No mames, güey. Perdón, no ahí luego mames, te la repongo. Güey. No, ¿cómo que luego, cabrón? No mames. Ahorita güey. Vengo, güey. Voy al. ¿A dónde vas, güey? Mi pinche maruchan. Pues es que se no, la chingó. No, güey. No me importa que se le haya chingado Jimmy. Fue tu pinche amiguito pendejo, güey. Güey, pues yo le digo que te la pague. Yo, sí, yo no, te digo güey. Que te la pague. Yo la quiero ahorita. No, te vas a morir por una maruchan, güey. No he tragado nada. Ya me arde el estómago. Güey. Bueno, ahorita ahí se encuentra. No, güey. Aparte, siempre que los invitas a mamada, güey, me tiraron mi pinche tenedor a la basura. No mames, el tenedor desechable que estaba ahí. Y te valga verga si era desechable, güey, era mío, por eso decía mi nombre ahí, güey. Güey, pues ya, luego te doy otro pinche tenedor. Negro. Luego te compro otro pinche no, tenedor. No, güey, mucha neta. Güey, yo no te estoy reclamando que tú estás usando mi botecito de yogur para bañarte, güey. Ay, ahora nos vamos a reclamar cosas, güey. Cada quien tendría no, que tener wey, su jícara. Este es 50-50. Tú siempre todas las pinches mañanas vas a ir de lastimero a pedirme mi resistencia, güey, para calentarte tu agua y bañarte. Ah, pero cuando nos quedamos sin agua, yo soy el que sube las cubetas no porque te tú estoy no las aguantas, güey. No, nada de eso. Jamás te he dicho ya, no. Ya, güey, mira, a ten, güey. Te pago tu maruchan, güey. Ahí están 7 varos. Ya, no, ¿cuál es el pedo? ¿7 varos? Pues ¿cuánto vale, güey? ¿20? Sácate, en no tus mames. Tiempos eran 7 varos, güey. Ahora no cuestan mames. 20. Por eso me ya, güey, pues agarra ahí una Coca-Cola mía, ya los 7 varos. Ya está tu. Ahí ya, con eso lo repones, güey. Sí, okay. Cámara, pues. Güey, no mames, ¿por qué agarraste mi huacal para meter tu ropa? Si te dije que estaba armando mi closet. Güey, ¿me prestas tu libro de teorías? Es que quiero sacarle copias. No mames, vamos a medio semestre, ¿no lo has comprado? No, es que me quedé sin dinero. Ay, no mames, pues ya agárralo, está ahí. ¿Ah, es el de sí. Va. Oye, vamos a ir al clandestino. Voy aquí con mi compa y otros de la facultad. ¿A dónde? Clandestino, el bar que está al lado de la facultad, güey. Ah, ya. ¿Quieres jalar? ¿A cuánto está el cover? 500 pesos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya. Güey, tómame una foto aquí. Sí, güey, pásame tu celular. No, con el tuyo. ¿Por qué con el mío? Es que el tuyo, tu cámara le pone filtro. Está bien. A ver, alza la pata. A ver, ¿así? Más alto. ¿Así? Tócate la nuca. Pásale, güey, está abierto. Perdón, güey, llegué tarde porque es que allá abajo hay un vato vendiendo paletas para acabar sus estudios. No mames, ¿le compraste una paleta a ese güey? ¿Qué tiene? No mames, ¿en cuánto te la dejó? Pues en 200 pesos. ¿Le diste 200 pesos? Sí. Pero es que aparte era re simpático el vato. Es que yo iba caminando y llegué y me dice: oye, amiga, ¿tú te escapaste de un castillo? Y yo, ¿por qué? Me dice: porque eres una princesa. Y acaba, ¡ay, cómo lo supo! Re simpático el vato. Entonces le dije: dame 5. No mames. ¿Quieres? Se ve buena, ¿no? Güey, tengo un chingo de hambre, pero ya no tengo dinero. No mames, yo tengo cupones. A ver. A ver. Pan de muerto gratis en la compra de una tutsibota navideña del año pasado. No mames, pero pues eso no me va a quitar el hambre. Bueno, a ver. 5% de descuento en el kilo de nuez moscada. No mames, aparte soy alérgico a la nuez moscada, de por sí está culera. Ay, bueno, está bien, está bien. A ver. En la compra de pañales para adulto, llévate un kilo de ciruelas pasa gratis. ¿Por qué voy a comprar pañales para adulto? Ay, no sé, siempre te andas cagando, ¿no? A ver.
3x2 en mollejas y patas de pollo, pollería Don Juan. La que está acá a la vuelta. Pues sí, pero pues no me gustan las mollejas ni las patas. A ver. Coca-Cola gratis en la compra de 6 kilos de lomo de cerdo. No mames, no me alcanza ni para un lomo de cerdo, menos para 6 kilos. Eso sí. No mames, están bien culeros tus cupones, ¿de dónde los sacas? Me compré una cuponera. ¿Y cuánto te costó? 5,000 pesos. Pasó, hermanito, ¿qué ¿cómo tal? Estamos? Muy bien, mucho gusto. Eres el de química, ¿verdad? Sí, soy yo. Ah, mira qué chingón, güey. Ya supe lo malo que les fue con las chinches. No, hombre, horrible. De hecho, por eso estoy buscando cuarto nuevo, porque nuestro depa anterior se infestó. Me imagino, güey. No, qué asco, güey. No, ni te preocupes, güey. Aquí en la zona de derecho, libres de chinches, güey. Y además se nos fue un roomie recientemente, güey. Entonces tenemos el cuarto ideal para ti, güey. No, hombre, qué bueno. Pásale, mira, el depa está chiquito. ¿Puedo sentar? Sí, adelante, por favor. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! Algo me picó, güey. No, ¿cómo te va a picar algo, te lo juro? ¿Cómo que algo, es, güey? Algo aquí me picó. Güey, hay una chinche. ¿Me decías que algo te picó? Había una chinche ahí, güey. No, ¿cómo ver? Ya sé qué fue lo que te picó, güey. Mi novia estudia corte y confección. Ayer tiró sus alfileres aquí, güey. No, ni madres, había una chinche ahí, güey. ¿Cómo va a haber una chinche, hermano? Mira, quítate, déjame ver. Güey, si hubiera una chinche no me habría sentado. Bueno, a ver, dame chance, déjame sí, ver. Sí, espérame. Sí, o sea, güey, mira, checa que aquí no hay ni. ¿Dónde está la chinche? No, pues no está. Yo creo que estás traumado porque vienes de la facultad de química, güey. Pues a lo mejor, güey, ¿no? Sí, puede ser, güey. ¿La cocina qué tal está? Está chiquita, pero está cumplidora, güey. Mira, pasa. Es que a mí me gusta cocinar. A nosotros también, ¿eh? Sí. Como todos somos foráneos, güey. Cooperamos para comprar salsa, chacharitas. Güey, ahí hay una. ¿Por qué le pegaste a la alacena? Machismo, güey. Por el maldito machismo, güey. Me acordé de este pinche mal que ha corrompido a la sociedad por décadas, güey. O sea, el machismo me indigna, güey. Me hace querer pegarle a las cosas, güey. Discúlpame, es que si tú no coincides con este aspecto del machismo. A mí me parece que ahí había una chinche. No, era machismo, güey. Tú no eres machista, ¿verdad? No. Ahí está, nos vamos a llevar bien, güey. Este depa está chido para ti, pero okay. No había chinches, güey. Aquí vives seguro. De chinches, güey. Oye, seguro, ¿y aquí? ¿Cómo crees que va a haber? Te está rascando. No, fue rascada nerviosa. Es que me emociona conocer gente nueva. Seguro. Sí, seguro, seguro. Te estaba diciendo que. Hacia aquí están los cuerpos. Güey, te está rascando. No, te iba a decir que tenemos interfón. Si recibes algún paquete o algo, puedes contestar desde aquí y ya todo listo, güey. Entonces. Esos que. O sea, son los. Güey, te está rascando la espalda contra la pared. Como si fuera oso, güey. ¿Cómo crees que me voy a estar rascando, güey? Güey, yo te vi. No, es que estoy haciendo mis ejercicios porque soy parte de las fuerzas básicas del Pumas, güey. Entonces, me vas a ver muy seguido hacer ejercicios que parece que me estoy rascando, güey. Pero no me estoy rascando, güey. Rascarme sería más o menos como esto, güey. O que agarrara aquí esto, güey. O así, güey. O así, o que de repente agarrara yo. Agarrar el palo, güey, y me lo metí aquí en la espalda. ¡Ay, la verga, qué rico! ¡Ay! Que agarrar así, güey, y quisiera esto, güey. O que te pidiera tu mano, güey, okay. Para que me rascaras aquí atrás donde no me alcanzo. Ok, ya entendí, ahí, ya entendí. No, güey, ráscale, güey, para no, que veas. Ya entendí, ya entendí. Aquí, güey, aquí. Más arriba, güey. Ay, sí, así, arriba, arriba. Eso. Ahí, eso sería rascarse, güey. Pero no me estaba rascando, güey. Ya hace calor, ¿no? Güey, ¿Qué? Tienes ahí ronchas rojas, güey, puntos rojos. Herpes, güey. Tengo herpes, güey, es que soy muy promiscuo, güey. Aquí hay una desfiladera de gente, güey, que no sabes, güey. Así que si tienes novia, cuídate, porque te la puedo bajar, ¿eh? Mira, te voy a enseñar cuál sería tu cuarto, güey. Este sería tu cuarto, güey. Ahorita ya no hay cama porque ya se fue el roomie, güey. Ay, hay una chinche, güey. ¿Qué? Hay una chinche ahí, güey. Ah, chocolate. Era chocolate. Es que aquí. ¿Te tragaste la chinche, güey? ¿Cómo me voy a tragar una chinche? Te dije que era chocolate, güey. Aquí somos muy fans del chocolate, güey. O sea, bueno, si fuera una chinche, no me la hubiera tragado, güey. Oye, si vas a querer el cuarto, güey, neta nos urge rellenar el contrato, güey. Pásale, mira, este es mi cuarto, güey. Siéntate, güey. Está mi puff, güey. Mi puff es tu puff, güey. Güey, neta. Güey, eso sí es una chinche, güey. No me lo puedes negar. Ok. Sí es una chinche, güey. Pero es que es mi mascota, güey. Por eso está en la cama, güey. ¿Cómo va a ser tu mascota? ¿Por qué estaría en la cama? ¿Tú nunca has dejado que tu perro se suba a la cama, güey? Porque tienes una chinche de mascota. ¿Por qué Babo tiene una pantera y nadie le dice nada, güey? Es que también es mi mascota, pero mi animal de pruebas, güey. Porque estudio biología y ahorita. Dijiste que estudiabas derecho. O sea, derecho de los biólogos, güey. Entonces estamos en el semestre de insectos, güey. Por eso tenemos eso, güey. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que mejor ya no jalo con el depa, la verdad. ¿Seguro? Seguro, ya, o sea, no quiero. ¿No quieres ver los otros cuartos? No, güey, ya no quiero, ya me voy. Ay, qué bueno, güey, porque me está llevando la verga, güey. Ayúdame a rascarme, güey. No vas a encontrar un mejor cuarto que este, güey. ¿Qué pasó, bro? ¿Le pusiste llave?
Pues sí, sí le puse, o sea. Ah, bueno, no, pues adelante, entonces vete, porque ya sabes que, si le pusiste llave, pues no hay ningún problema. No, pues es que sí. ¿Sabes? Sí, sí le puse, sí, sí le puse. Ah, bueno, bueno, pues adelante. Sí. Ok. Bueno, porque ya ves que luego el robo a casa habitación, ahorita en estos momentos está como medio fuerte, pero si le pusiste llave, pues adelante ya. Es que sí le puse, por eso las traigo. ¿Sí? Es que por eso las traigo en la mano. Ah, bueno, pues si ya le pusiste, estás muy seguro, pues ya adelante, vete. ¿Sí? Bye. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Que vive el diablo! No, no es cierto. Dilo. No, Dios, no, no. Sí. Dilo. No, Dios, perdón, perdón. Ok. Santificado sea tu nombre. ¡Puro pinche diablo a la verga! No. ¡Dilo! No, perdón, Dios, perdón. Venga a nosotros. Que se muera tu familia. No, 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 no. ¡Atropellar perritos! No. Dios está muerto, Dios está muerto. No, estás muerto, Dios, dile. Perdón, perdón, Dios, perdón, Dios. Venga a nosotros tu reino. Mastúrbate diario. Hágase tu voluntad. ¡Mastúrbate en el súper! Oye, mi amor, quería preguntarte algo. Hey. ¿Me quieres? ¡Salta! No. ¿No? ¡Sí, salta! No, ¿cómo crees? ¿Cómo que no creo que me quieras? ¿No me crees? No, ¡salta! No. Pero llevamos 5 años, ¿cómo no me vas a creer? ¡Sí, salta! No, está... Es que es demasiado. ¿Cómo? ¿Te vas a morir? ¿Qué? ¡Salta! ¿Es demasiado? ¿De qué hablas? ¡Salta! Es una locura. ¡Échate un pedo, entonces! ¡Es una locura! ¡Échate un pedo! Vámonos para allá adentro, mejor. ¿Qué? ¡Échate un pedo! ¿Por qué? ¡Vámonos! A ver, ¿qué más? ¿Apagaste los frijoles? ¿Qué frijoles? Pues los de la estufa. No, 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 no puse a cocer frijoles. ¿Segura? Soy alérgica a los frijoles, ¿sí? Ah, bueno, no, pues estás muy seguro. No, pues no sé, tú dime. ¿No, tú dime? No, 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 pues tú dime. Si estás segura, pues está bien. No, es que... No, bueno, ¿sabes qué? Vámonos. No, 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 mejor me regreso. Me regreso, ¿segura? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ok. A ver, no, a ver, la llave. Pero acelera. No. Choca. No. Sí, que te pague el seguro. Choca. No, 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 ¿cómo crees? Nos vamos a matar. No, no, no. Por eso. No. ¿Ya viste ese pelón? Sí. Dale un zape. No, me va a partir mi madre. ¡Ay, dale un zape! No, güey. Bueno, ustedes... grítale, pelón. Grítale, no. Grítale, grítale. ¡Pelón! ¡No, no, güey! ¿Entonces lo llevo para la condesa, joven? Sí, por favor. Pregúntale que cómo está el clima. No, güey, no creo. O sea, no creo que esté de humor para platicar, bueno, güey. Bueno, pregúntale que cómo va la chamba, ándale. Pues no, güey. Ándale. ¿Seguro? Oiga, ¿y qué tal va la chamba? De la verga, joven. Puro gordo merolico que no se calla, me ha tocado. Ah. Oiga, ¿cuánto gana? Güey, ¿qué? ¿Y si hay cámaras? No, pues, ¿cómo va a haber cámaras si es mi casa? No sé, pero ¿y qué tal que tus papás pusieron una? No, pero ¿por qué pondrían cámaras? No sé, pero ¿y qué tal que tu mamá al rato cheque el material y ve lo que estás haciendo en la sala? No, no creo que cheque, no, ¿por qué tendrían cámaras? Sí, sí, además acuérdate que Diosito te está viendo todo el tiempo. Bye. Mija. Dígame. Ya te conté cuando conocí a José José. Sí, abuelito. Sí, yo estaba recién llegado a México y estaba de moda. Qué bonito cantaba. Hija. Dígame. Ya te conté cuando conocí a José José. Sí, abuelito. Cuando llegué aquí a México estaba de moda y cantaba muy bonito. Por la música de José José, la neta. ¿Mi abuelito conocía a José José? Ay, sí, creo que no. ¡Te lo juro, abuelito! Sí. ¿Verdad que usted conocía a José José? ¿Quién es José José? Abuelito, ahorita vengo. No, 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 no te vayas, no te vayas. Ven, no, para... es que estamos, mira... Te voy a contar una anécdota. Siéntate. Pero... No, una anécdota que te va a servir mucho en la vida. Siéntate, siéntate, para que veas. Mira, te voy a contar. Mira, cuando yo era joven, mi padre me decía que me quedara en el rancho a trabajar con él. Y no le hice caso, me vine para acá, para la ciudad. Y aquí estoy sufriendo con el smog, la contaminación. No te duermas, güey, no te duermas, aguántame. Ahorita te mando la ambulancia. Yo no alcanzo a llegar, pero ahorita te mando la ambulancia. De aquí, y extraño el rancho, que era un paraíso. Era un paraíso y no me quedé. La verdad, no me está yendo bien. Me corrieron del trabajo. Ya ve que me dejó mi novia, con la que me iba a casar, y pues no estoy bien, güey. No hay café para el rato. ¿Eh? Voy a ver. ¿Qué, amor? Sí. ¿Mm?
quedes aquí? Me dijiste que me ibas a llevar al banco a las 9 de la mañana. Abuelo, pero son las 4:30. Pero pues... Abuelito, mira, me tatué. Mira. ¿Y qué es esto? Pues tatuaje, mira este. ¿Y por es qué nuevo. Te rayas? ¿Y qué? ¿Y se quita esto? No, ¿a qué? ¿Cómo crees que se va a quitar? Pero... Que deberías de quitar. No, si pues ya no se quite, mira, es permanente. ¿Por qué te rayaste tu piel? No, pero no llore, abue. Abue. Pero te rayaste tu piel, mira. Pero no llore, abue. Pero ¿por qué llora? Es que estaba lisita tu piel. Sí, pero es un dibujito. Pero se quita, ¿verdad? No, ya no se quita. Eso es lo que... ¿Y por qué no se quita? ¡Nieto! ¡Es un partidazo! ¿Sí? ¿Por qué? ¡Porque es un genio! ¿En serio? Sí, lo van a llamar de la NASA. ¿A poco? Porque sabe toda la tecnología, ¡toda! ¡Es un genio! Abuelito, ya nos vamos. ¿Mi amor, lista? Sí, vamos. ¿Adiós? Ahorita regreso, abuelito. No me tardo. ¿Por qué dice que eres un genio? Le instalé Netflix. Nadie, no, tu compa celoso. No, güey, qué pedo. No sé. Güey, ¿por qué tocan así? ¿Qué pasó, güey? Pasó, güey. Nada, ¿qué onda? ¿Qué estás acá? ¿Qué haces? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué haces con la puerta, güey? ¿Por qué tocaste así, güey? ¿Qué está jugando? ¿Qué? No, estamos platicando. Estamos platicando. Ah, están trabajando o algo. Estamos de trabajo. Estamos platicando. Estamos aquí chileando, güey. ¿No lo invitaron o qué? Güey, tenía ahí. ¿Quién es ese, güey? Es mi compa, mami. Y luego, oye, yo también soy tu compa, güey. Pues sí, pero... si quieres, ahorita nos vemos, si quieres platica por allá. Güey, qué pedo, güey. No, tampoco te pongas pues así, güey. Ya te estoy hablando con mi amigo, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué te pones celoso, güey? Porque somos amigos, güey. ¿Por qué estás con ese güey? Porque también es mi compa, güey. Ah, perdóname, no, perdón, ya. Ya no los molesto, discúlpenme con mi estúpida amistad. Güey, ¿estás celoso? Un pedo así. No, ¿cómo voy a estar celoso, güey? Pero es mi amigo, güey. A ver, pues, ¿quién prefieres? ¿Ese güey a mí? Pues los dos son mis compas, ¿no? ¿A quién prefieres? ¿A ese güey o a mí? Güey, ya, tranquilo, güey. Tampoco, güey. Tampoco, güey. No me toques, güey. Porque te vi ayer, y luego, yo ya, ya había quedado con el Fer para vernos. Por eso te cansaste de mi amistad. Claro que no. Si quieres, permíteme, güey. Ahorita nos vemos. Güey, si tampoco te. Relax, relax. Tampoco te. No, hay que calmarnos. Mira, estamos acá platicando. Oh, güey. Tampoco te andes pasando de verga, Ya, muchacho. El pedo con este güey, es tu compa, güey. No, güey. Si te vas a poner así, güey. Vienes tomado, ¿vale? No, güey. Tú cállate, güey. Mira, si quieres, ven, te estamos platicando. ¿Quieres venir? Seguimos platicando, ¿va? No, pero yo no quiero platicar con él. Si quieres, entonces platiquemos con yo. No, mira. Si quieres, vete. Güey, no me voy a ir, güey, tampoco, güey. ¿Estaban haciendo un podcast juntos? ¿Estaban haciendo un podcast juntos? No, güey, no, güey, ¿cómo crees? ¿Por qué están todas estas cámaras? Ay, me vas a decir que iban a grabar un video porno, ¿no? Estaban haciendo un podcast, güey, como amigos. ¿Qué es eso, güey? Eso es de un podcast. Te lo juro que no, güey. Es más para grabar audio, pero no es ningún. No es lo que tú crees, no es lo que tú crees. En serio, por eso, ¿qué prefieres, ese güey o yo? Es que no puedo, es que los dos son diferentes, güey. Es como cuando dices, ¿de qué leche quieres, vainilla o fresa, mamón? Yo soy vainilla, ese güey es fresa. ¿Cuál quieres, güey? Pues es que a veces se me antoja la fresa. O sea, no, no, así. Pensé que yo era tu mejor amigo, güey. Tampoco es para que te intenses así, güey. Un abrazo. Tranquilo. No pasa nada. ¿Por qué me haces eso, güey? No, güey. Fue él. ¿Qué clase de empleado eres? Eres un inútil que no sabe trabajar. A ver, yo sé que mi cupón expiró hace un año, pero eso no importa porque sigue siendo válido para mí. Y el cliente siempre tiene la razón. Así que vas y me traes a tu gerente porque no sabes con quién te metiste, ¿eh? No sabes con quién te metiste. Yo soy el cliente y siempre tengo la razón. Me dejas esperando 5 minutos en la fila. No pongas tu cara de pendejo y tu sonrisa estúpida. Me haces caso, me traes a tu gerente porque te van a despedir, cabrón. ¿Qué onda, viejito? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo, carnal? No, pues aquí medio agüitado. ¿Por qué, hermanito? Ay, me salieron hemorroides, güey. Yo tengo la solución para eso. Hay estudios médicos que demuestran que un porrito al día te ayuda a prevenir las hemorroides, viejito. Ah, no mames. ¿Cuáles estudios, güey? Allá hay unos que tengo en mi casa guardados. No mames. Pues gracias, güey. Pero pues de todas formas... No necesito prevenir, ya me salieron, pues. Bueno, ya sé, límpiate con hoja canábica, nada más. Y ya con eso, viejito, te vas a alivianar bien chido, te lo juro, hay estudios. ¿Cuáles estudios, güey? Te paso la liga para que tú los cheques, tú búscalos, viejito, pero hay varios. Bueno, pero pues no, gracias, de todas formas ya el doctor me recetó ácido ascórbico. No mames, carnal, no te metas mierdas, esas cosas son del diablo, te va a hacer un chingo de daño, güey. No manches, mi chido, la otra vez estaba buscando mi chamarra en mi casa, nomás no la encontraba, hermano, y en eso que me acuerdo, pues se la presté a la Rosita, le voy a marcar, ya le marco y me dice, sí, yo tengo la chamarra. ¿Y luego? ¿Luego qué? Pues me estás contando, güey.
¿Qué te estaba contando? Pues que la tenía Rosita. Ah, sí, Rosita y depiladita. El mejor palo de mi pinche vida. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la... ¿De qué nos reíamos? No me acuerdo. Sí, me reprobó porque no le entregué nada, pero... Oye, no mames, es bien tarde. Tengo que ir al súper, ¿qué hora es? 4:20. Yo antes de las 4:20. Estaría muy interesante hacer un estudio económico y político después de que México sea gobernado por una mujer. Es la primera vez, es algo inédito. Yo pienso que como hombre... Yo a las 4:20. ¡Páguenme, pero a ver si ya la legalizan después de ese desmadre! ¡No mames, güey! Usted no me diría nada. Y tampoco yo. Pero ambos sabíamos que estaba sano, que estaba feliz. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Le voy a pedir matrimonio a Nelly. ¿Quién vergas es Nelly? ¿Cómo que quién vergas es Nelly? ¡Mi novia, el amor de mi vida! Mamón, tú no tienes novia, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo no, güey? ¿La viste el sábado? ¿El sábado? ¿La pinche morra esa que te ligaste en el antro? ¿Qué pinche morra esa? Es el amor de mi vida, la futura madre de mis hijos. Mamón, ¿de qué hablas, güey? ¿Cómo le vas a pedir matrimonio a una morra que acabas de conocer hace 3 días, güey? Oh, no importa, güey, cuando uno lo siente, güey, o sea, estoy decidido. Güey, ¿de qué estás hablando? ¡Qué puras pendejadas, güey! Güey, tienes 23 años, no sabes ni quién es esa morra, ni qué mañas tenga. No, güey, es que somos almas gemelas a través del tiempo y el espacio, güey, ¿no? O sea, ya lo tengo aquí, güey, ya voy decidido, voy con todo. ¿De qué hablas, güey? La morra se estaba besando con otros 2 vatos antes que tú el sábado. Bien lo dijiste, antes que yo, antes. Ya no importa, su pasado ya no me importa, bro. Ya de aquí en adelante, solo hay que ver hacia el futuro. Estás bien pendejo, güey. Güey, ya hablé con ella, se va a ir a vivir conmigo, güey. No, estás mames, bien no, pendejo, wey, repito, güey. No, tú estás pendejo, por eso estás solo, güey. No, por mames, esas mamadas, güey. Tienes que sacarte esa mentalidad de la cabeza, güey. ¿Cómo vas a hacer eso, güey? No mames, no me vas a apoyar, güey. No wey, mames. Ya me voy, güey. Ya me voy, no mames. Tengo que ir a empeñar mi itálica para comprar el anillo, pero... No adiós, mames, güey. Tienes que cambiar esa forma de pensar, bro. Ahora sí, bro, una raya más al tigre. No mames, ¿qué te tatuaste? ¿Segura otra mamadita? Nah, güey, algo importante, güey, acá con significado. No mames, ¿qué? ¿Un barco? No, güey, este pedo sí está más trascendental, güey, no lo entendería. ¿Una flor? No, güey, no. Ah, ya, a ver. Ya. Es el nombre de mi morrita, bro. No mames, güey. ¿Qué, güey? ¿Por qué te tatuaste esa pendejada? Ya vas a empezar tú otra vez, güey. No, güey. Son cosas de gente que se ama, güey. No entiendes tú esos pedos. No mames, cabrón. La conoces de hace una semana. ¿Cómo vas a hacer esa estupidez? ¿Qué tiene, güey? Así, si es que esto es este pedo ya es para siempre, güey. Ya. Güey, ¿y qué vas a hacer cuando terminen? Pues obviamente no vamos a terminar, bro. Ya. Ya. ¿Y ya lo vio? ¿Qué te dijo? O sea, no lo he visto porque. Pues ayer nos peleamos y me corrió de su casa. Pero nada más que lo dais en cula, güey. Oye. ¿Qué pasó, amor? Quería platicar contigo. La verdad es que han sido 2 semanas de una relación bastante divertida. Uh-huh. Pero la verdad, siento que vamos demasiado rápido, ¿sabes? ¿Crees? Sí, a los 2 días me presentaste a tus papás. Luego, a los 5 días te tatuaste mi nombre. Está bonito. O sea, sí está muy bonito, te lo agradezco, pero como que fue muy rápido. Y luego, a la semana me pediste matrimonio. Es el anillo de mi abuela. Sí, te lo agradezco mucho, de verdad, pero como que no sé, siento que no está funcionando del todo, ¿sabes? Yo creo que lo mejor es que... Sí, que... ¡Tengamos un hijo! Oye, amor. Mande. Quiero hablar contigo. ¿De qué? Okay.
Creo que no está chido que compartas indirectas para tu ex en tus redes. ¿De qué indirectas? ¿De qué hablas? A ver, no te estoy entendiendo. O sea, pues, por ejemplo, esto que pusiste en Facebook. Hay personas que te cambian la vida, pero no se quedan a tu lado. O sea, pues, eso no es para mí, yo estoy contigo. Es una frase de una película que yo vi y pues decidí ponerlo ya, tanto, no pasa nada. Órale, ¿segura? Sí, segura. Y, por ejemplo, esta otra que dice, a veces tienes que aprender a soltar, aunque se trate del amor de tu vida. O sea, pues... Es una canción que escuché y la verdad es que me gustó y decidí ponerla también, o sea, X. Ah, órale. Uh-huh. Bien. Y por ejemplo, esta historia que pusiste, qué rico culear con mi ex a escondidas. Hola, perdida. ¿Qué haces acá? Pues nada, quería hablar contigo. ¡Oh, ya estoy listo! ¡Vámonos! Ahorita nos vamos. Espérame acá. No te muevas, ¿eh? No te muevas ahí. Espérame ahí. ¿Qué haces acá? Pues nada, te extraño y quería verte. La verdad es que a mí yo también te he extrañado muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Quieres ir a ver Netflix sin ver Netflix? Sí, sí, sí. Pero vamos. ¿Sí? ¿Cómo has estado? ¿Cómo? Oye, la verdad es que te he extrañado muchísimo. ¿Sí? Y yo creo que lo nuestro sí puede funcionar, la verdad. Sí. Creo que sería padre que lo volviéramos a intentar y así, ¿no? Qué bueno que me aceptaste la salida. Yo sé que estás saliendo de una relación, pero nos la estamos pasando bien, ¿no? ¿Y dónde está el grito de las mujeres solteras? Ay, qué lindo, yo te quiero ver. ¿El fin de semana? Sí, me parece bien, el fin de semana. Nos ponemos de acuerdo de la hora. Mi amor, ¿con quién hablas? Con mi mamá, ¿por? ¿Con tu mamá? Sí, ¿por? Es que escuché una voz de hombre. Con mi papá, ¿por? ¿Tu papá? Sí, con mi papá. Creo que estás hablando con tu ex otra vez. No, yo te dije que no iba a hablar con él, ¿qué necesitas? ¿Estás segura? Es que sería la cuarta vez esta semana y apenas es martes, Daniela. Ya te dije que yo no iba a hacer eso. ¿Cuál es el problema? ¿Qué necesitas? Pues nada, es que le dijiste bebé y sospeché poquito. ¡Ay, no! ¿Sabes qué pasa? Que León cree que todos son de su condición. De seguro tú debes estar hablando con tu ex y por eso vienes aquí a no, decirme Daniela, no. Que... ¡Ay, está hablando con su ex! ¿Sabes qué? Ya no te quiero ver. ¡Me tienes cansada! ¡No nos vamos a ver el fin de semana! ¡Ya vete, por favor, de mi vista! ¡No, basta! ¡Hasta el lunes vemos qué show con nosotros! Sí, bebé, el fin de semana. Corto. Oye, tengo hambrita, ¿no tienes hambre? Sí, vamos a comer. Sí, se me antoja como tipo queso fundido o algo así. ¿Un queso fundido? Es que no conozco ningún lugar, pero... Yo conozco unos buenísimos, te van a encantar, nada más que no sé cómo llegar. Déjame marcarle a un amigo para preguntarle dónde está y ya, ¿va? Ah, ok. Iba a buscar en Google, pero pues, ¿a qué amigo le vas a marcar? A Roberto. A Roberto, tu ex. Sí, exactamente, pero también es mi amigo. Pero... A ver, espérate. O sea, es que... ¡Hola! ¿Cómo estás? Ay, bien, gracias. ¿Y tú? Oye, ¿sabes qué? Te marcaba para preguntarte. ¿Dónde están estos quesos fundidos a los que íbamos siempre? Sí, donde fue nuestro primer beso. Sí, exacto. Sí, y también el último. A esos meritos. Sí, donde me pediste que fuera tu novia. Los tiempos cambian y que parió también. Los sketches normales de que parió a los que están acostumbrados de toda la vida, los horizontales de cada semana, ahora van a salir cada dos semanas. Es decir, una semana sí y una semana no. Y en la semana del medio en la que no sale sketch normal, vamos a tener este recopilado, como el que acaban de ver, de sketches improvisados en formato vertical cortos. Estos mismos videos cortos improvisados los pueden encontrar antes que aquí en nuestras cuentas personales de TikTok y en la página de Facebook de Que Parió. Ahí van saliendo casi que diario durante las dos semanas en las que sale el sketch normal y antes de que se publique el recopilado aquí. Entonces, si quieren estar al tanto, síganos en nuestras cuentas personales de TikTok que les dejo aquí abajo o en la página de Facebook de Que Parió que también les dejo aquí abajo. Y si no, pues espérense el recopilado aquí en el canal de YouTube cada dos semanas alternados con los sketches principales. Muchas gracias por seguir con nosotros después de casi 13 años en Que Parió. Solamente vamos cambiando un poco la cosa, pero seguimos acá. Gracias.